número 98. Establecer una organización que dé cabida transversal a la mujer iquiqueña es la idea de un grupo de dirigentes sociales que están trabajando en la creación de la Casa de la Mujer. Nosotros queremos construir en Iquique la Casa de la Mujer, en la cual no tenga color político, no tenga ninguna distinción de nada y podamos recibir a todas las mujeres de Iquique. O sea, queremos ser la fuerza de las mujeres de Iquique. La idea surgió luego de un curso de liderazgo que realizó Serenam, nos dimos cuenta que no tenemos un lugar donde reunirnos y tenemos la fuerza, tenemos la, la capacidad como mujeres para, para poder trabajar. Entonces eh, surgió un, una casa que puede, tenemos que arreglar, así que queremos la ayuda de, de todas las mujeres y de todas las personas para poder eh, seguir trabajando. Si tenemos, somos muy inteligentes las mujeres, tenemos mucha fuerza y necesitamos un lugar específico. Interés y entusiasmo son sus principales elementos para el logro de esta iniciativa, aunque también buscan que Bienes Nacionales les pueda asignar un inmueble que les permita desarrollar mejor labor. En esa casa vamos a construir la Casa de la Mujer que va a, a aceptar a todas las mujeres de Iquique, invitamos a todas las amigas de Iquique que una vez que nosotros estemos en funcionamiento para poder nosotros en este proyecto desarrollar... A la mujer analfabeta, desde enseñarle a leer y a escribir hasta profesionalizar un oficio en que nosotras mismas vamos a entregar las herramientas para que se pueda insertar en el mercado laboral. Las organizaciones de mujeres que nos acaban de acompañar eh, están muy, muy motivadas para poder llevar adelante este proyecto. La verdad que nosotros, desde el punto de vista de bienes nacionales, naturalmente que tenemos toda la intención de poder apoyarla, toda vez que los inmuebles fiscales precisamente tienen esa vocación, una vocación social, y qué mejor que eh, en esta expresión tan tan, digamos, tan eh, requerida en nuestra, en nuestra ciudad y en nuestra región. La idea está en ejecución y el inmueble que se asignaría a este proyecto es una vetusta casa, prácticamente abandonada, ubicada en el número 98 de kilómetros volados, en el tradicional barrio El Morro.